Este taller de hoy fue importante porque hicimos un recorrido por algunas taxonomías, por algunas propuestas que llevan algunos teóricos, y en ese sentido nos gusta que nos recuerden, por un lado, que más allá de las taxonomías, más allá de los objetivos instrumentales que buscan medios afines, podemos esperar y construir participativamente unas herramientas de aprendizaje que nos den un camino, si no el más seguro, sí con avizoramientos de sitios donde queremos llegar con nuestros estudiantes, de donde queremos encontrarnos con nuestros estudiantes, de donde nos esperan nuevos conocimientos y nuevas preguntas también. Desarrollamos diferentes temas. El primero fue un análisis de lo que implicaba el PEI, porque a veces no lo leemos, porque a veces no entendemos lo que implica cada una de las palabras que allí ponemos, pero sí es un compromiso con la sociedad. Entonces, la idea era primero determinar qué quiere la Universidad de Cundinamarca y a partir de allí sí, qué implica el aprendizaje en educación superior, cómo hacer un resultado de aprendizaje y ese resultado de aprendizaje cómo debe ser coherente con la estrategia didáctica y con la forma en que lo evaluamos. Fíjate que aquí uno de los directores de programa decía: y nosotros no podemos hacer nada si nosotros mismos no lo vivimos. Y yo creo que por ahí es, ¿sí? No podemos decirle a un estudiante que sea ético si nosotros como profesores no somos éticos. No podemos decirle hablar de justicia social o de derechos humanos si nosotros en la clase ni derechos humanos ni justicia social. Entonces, creo que los profesores son los modelos. ¿Cómo hacerlo? Mira, este es un proceso de cambio cultural. Esto no es una cosa de un momento a otro. Creo que hay que trabajar mucho en el ser humano del profesor. Sí, en la calidad humana del profesor y como yo les comentaba aquí, ¿qué pasa con los profesores universitarios? Que muchos están escampando, ¿sí? Y no tienen la vocación de ser docente y no entienden la implicación de estar formando a los futuros profesionales del país. Bueno, hay cosas que yo siempre he dicho y las tengo muy claras, y es el concepto de evaluación. La evaluación en Colombia, desafortunadamente, es una evaluación que mira muchos componentes. Y la pregunta que yo siempre hago donde he estado es: si yo estoy creando un médico, ¿yo cómo lo evalúo? ¿Si salvó o no salvó un paciente? Yo no puedo mirar la integralidad de una evaluación. Puedo decirle, bueno, el paciente se murió, pero por lo menos el doctor supo llevar la situación. O el paciente se murió, pero por lo menos el médico venía bien vestido, ya habla bien. Entonces, no hay integralidad en lo que es la evaluación. Uno o sabe o no sabe, es competente o no es competente. Eso fue lo que vimos acá. Otra de las cosas que me llamó la atención es que nosotros hablemos de la felicidad. Y la felicidad, los que somos pedagogos puros, podemos decir que la felicidad del estudiante se ve y se ve reflejada cuando el estudiante aprendió, cuando el estudiante sabe. No hay cara de satisfacción más grande que el estudiante diga: bueno, profe, por lo menos aprendí a integrar, profe, este tema lo comprendí. A decirle al estudiante y hacerle motivaciones de llevarlo, sacarlo, no, o sea, el ideal es meterle un problema y que el estudiante lo pueda resolver. Yo creo que la felicidad se ve ahí, que es muy diferente a la felicidad que maneja el concepto de la educación tradicional y se maneja hasta grado 11, de que el estudiante se sienta satisfecho. Es muy diferente a manejar la felicidad de la educación. Nuestro modelo pedagógico es un modelo que estamos iniciando en su comprensión. Eso pues implica tener muchos ejercicios y mediaciones en torno a la operacionalización como corresponde. En ese sentido, digamos que el trabajo que de comprensión no es fácil, tiene etapas, y el RAE en este momento es una herramienta como otras diferentes. Lo importante es que no se convierta en un formato más, sino en una reflexión pedagógica en torno a nuestro modelo de transmodernidad, de comprender que hay enfoques, hay entradas, hay mediaciones, pero también que los resultados de aprendizaje son tan diversos como ricos son nuestros estudiantes, como ricas son las metodologías que tienen los docentes a la hora de construir cooperativamente, participativamente el conocimiento, de validar saberes, de validar intenciones comunicativas, de crecer conjuntamente, porque este es un proceso de construcción de conocimiento y no de enseñanza y aprendizaje solamente.
el plan rectoral diseñar un proyecto en varios años implica etapas y instrumentos y estrategias. Este es un instrumento de desarrollo curricular, más pensaría yo que didáctico. El RAE es más una manera de cómo empezar a formalizar esos ejercicios que hacemos en la clase, en la escuela viva que se llama la comunidad, en distintos escenarios académicos o ámbitos de aprendizaje. Me parece que ese es el trabajo, pero es un desarrollo que tenemos que hacer curricularmente que lleva mucho tiempo. Creo que es una gran apuesta, así te lo diría. Yo lo comentaba con el rector cuando él me decía, ellos tienen que entender que la evaluación debe ser evidente, y creo que ese, por ejemplo, es un tema básico aquí y en muchas universidades, y es cómo evaluamos realmente aquello que le prometemos al estudiante. Nos quedamos cortos, ¿sabes? Entonces el PEI puede ser maravilloso, como es en este caso, como te digo, la gran apuesta, pero la idea es aterrizar el tema realmente a algo que el estudiante logre y que realmente los perfiles de salida correspondan realmente a ese modelo y a lo que el mundo y la sociedad necesitan. Yo creo que eso es una cabalgata titánica. Lo que le pretende hacer es una cabalgata titánica. Que vimos resultados ayer, sí, que la gente que está con él está comprometida, sí, pero que hay que hacer un cambio de chip más que al docente, más que al directivo, es al estudiante. Y lo que le garantizaría al rector es ver resultados. Y los resultados, ¿dónde se ven? En los ECAE y en los futuros profesionales. Se hablan de pilares. Igualmente, la educación inicialmente tenía dos pilares, que era el componente de la proyección social y el componente de la investigación. Sabemos que de tiempo acá se viene manejando otro componente, que es el del emprendimiento. Ya lo que nos vimos hoy es la forma de jerarquizar eso, de poderlo estructurar. Todos los docentes acá, o todos los que estamos de una u otra manera hemos manejado la educación, sabemos que tenemos esos componentes o esos pilares de la educación. El problema era cómo interpretarlo. Lo que vimos con la doctora hoy es la forma de manejar el RAE, de cómo evaluar esos componentes y cómo poderlos estructurar dentro del nuevo modelo pedagógico de la universidad. Realmente son 7 a partir de una investigación de Carnegie Mellon, y casi que te diría, podrían ser 8 si consideramos toda la parte humana que debería tener un maestro, porque no es solo ser un experto en disciplina, pero que debería tener consideraciones de los conocimientos previos en su asignatura y cómo manejarlos, todo el proceso de organización de conocimiento. El profesor es quien sabe cómo se relacionan los diferentes temas y esos temas con otras asignaturas. Ellos dan como el gran panorama. Debe tener todo el tema de motivación, y en la motivación, que es la gran queja de los profesores, debe considerar dos cosas: que las tareas y las actividades cumplan con las expectativas de los estudiantes, que ellos sientan que lo pueden lograr, pero también el valor de cada actividad. No tengo nada que hacer, entonces pongámonos a hacer un taller, sino realmente una actividad que tenga un valor para ellos y un valor en el contexto del currículo. Luego viene toda la parte de maestría y práctica y retroalimentación. Son dos temas muy relacionados. La maestría es la posibilidad de que el estudiante practique y practique hasta que logre un nivel de habilidad y competencia. Práctica y retroalimentación, nuevamente, ¿por qué es importante dar la retroalimentación permanente como evaluación, como parte del proceso de aprendizaje, y no evaluación del aprendizaje, sino dar una retroalimentación constante que le permita al estudiante ir desarrollando la competencia o el conocimiento o la habilidad que queramos? El ambiente de aula, otro tema que a veces pasamos de largo, y hoy en día los estudiantes vienen con unas carencias sociales, personales, que son impresionantes. Y aquí les doy un comentario que es interesante. En Japón hicieron una evaluación y decían que si los niños preferían aprender inglés con profesoras o con robots, pues decidieron que mejor los robots, y la respuesta fue la más triste: los robots no regañan, a veces los profesores sí, y los niños aprenden, y los niños, los adolescentes o los adultos, aprendemos con ambientes positivos, no con ambientes de regaño donde los llevemos a extremos. Finalmente, hay un tema que es muy importante como principio de aprendizaje, y es todo el proceso de metacognición. Eso es algo que a veces no consideramos, es como si no fuera nuestro problema cómo está aprendiendo el estudiante, y el estudiante no nos va a tener nosotros sino pocos semestres,
qué pasa en el futuro. Tiene que ser aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces tenemos que ir apoyándolo para que él vea la forma en que aprende, cómo puede desarrollar programas, cómo maneja su tiempo, qué tipo de aprendiz es, y él mismo vaya desarrollando sus cadenas y sus ambientes de aprendizaje personalizado.